Ah, de las fuentes originales. Bueno, y con la película de Moreno hicimos, digamos, como un paso de... O sea, con Raimundo también. Habíamos utilizado mucho lo que son las fuentes originales, lo que eran los diarios, las revistas y demás para... Como uno en el documental siempre trabaja con lo que son los relatos, ¿viste? Con la gente que te va contando. O en el caso de Moreno, digamos, con el relato histórico de historiadores que tienen su propio punto de vista. En las fuentes originales es donde uno se encuentra realmente con los fragmentos de las situaciones y de los conflictos como fueron. Y contados por su propio protagonista, ¿viste? Eso le da, digamos, una verosimilitud mucho más fuerte, donde las discusiones son discusiones de los mismos personajes históricos, ¿me entendés? O sea, la carta de Saavedra Chiclana contra, no sé, el plan de operaciones, o sea, discutir desde los documentos. Y discutir de los documentos también desde posiciones humanas. Lo bueno de las cartas generalmente es eso también, ¿viste? ¿Qué sé yo? El problema que tuvimos con los Moreno fue eso, que estábamos haciendo una película sobre 1810, donde no había ni siquiera fotografía, ¿viste? La fotografía empezó en 1840 y pico. Pero bueno, un poco eso se fue retomando con la estética de la película. Es decir, toda esa cuestión fantasmagórica por el daguerrotipo. Viste que vos tenías que quedarte fijo adelante de la cámara porque tenía un tiempo de exposición de no sé cuántos segundos o minutos, ¿viste? Y entonces todo aquel que se movía un pedacito ya queda como un fantasma, ¿no? Quedaba como un fantasma para la historia también, ¿viste? Es como que vos de repente investigando los daguerrotipos ves de repente un personaje que aparece por atrás casi como un fantasma que está así como medio diluido y le lográs rescatar una expresión y pensar que esa persona es de la única manera que pasó a la historia, ¿viste? Porque capaz ni siquiera, claro, dejó nada, ni una foto, nada. Y eso es un poco la estética de la película de Moreno. O sea, también quedaron como fantasmas de lo que fue la verdadera historia, de lo que sucedió, porque las interpretaciones también son como fantasmas, ¿no? Como son como estelas que van quedando, como así como una ola que se va expandiendo. Y aparte hay una valla que siempre es medio difícil de... Me imagino en este tipo de reconstrucciones que es muy difícil de saltar o de rodear o de ver cómo la resolvés, que es, en realidad, toda esa primera historia es un fantasma hasta que la retoma Mitre, que encima filtra un montón de los documentos, otros no se sabe qué pasaron. Sí, inclusive no solo Mitre, o sea, hay un personaje que descubrimos en la película Nación y que ahí lo busqué también para la de Moreno, que es Hugo Wast, que fue director de la Biblioteca Nacional entre el 31 y el 55. Y el tipo era un nazi fanático, nazi en todo, claro, en toda su ideología, ¿no? En todo el arco ideológico. Y entonces, bueno, llega el momento de cuando se cumplían 150 años, entonces de 1810, y él escribe un libro sobre 1810 que se llama Año 10. ¿No? En números romanos con la X, que el título está muy bueno para una película, pero lo puso él. Y bueno, él sostiene toda la tesis de que Moreno no sirvió para nada, que la Revolución de Mayo la hizo Saavedra, que la Revolución de Mayo lo hicieron los militares, que lo hicieron las figuras más importantes del pueblo, digamos. Que Moreno era como un antecesor de lo que fue el marxismo posteriormente. Bueno, una interpretación de lo que podía ser la Argentina militar y católica sobre 1810, ¿no? Eso es interesante también ver, porque también ese tipo de ideología, nosotros hablamos mucho de, digamos, de qué historias se pueden enseñar en las escuelas o cómo puede la historia también influir en las personas, pero la historia existe, lo que es la historia en el cotidiano son las interpretaciones de la historia. Entonces, quienes manejan esa interpretación es la cultura dominante del momento, ¿me entendés? Yo sabía el proyecto de Moreno, pero no sabía el que me contaste recién de Nación. ¿Cómo llega una Nación? No, lo que pasa es que Nación es así. Hay una persona llamada Leopoldo Nach que era miembro del Cine La Base, ¿no? Entonces, cuando nosotros, bueno, estrenamos Raimundo y después también posteriormente, cuando empezamos a juntarnos con el tema de la Asociación de Documentalistas, empezó a aparecer y me empezó a decir que, bueno, que él tenía ganas de hacer un proyecto sobre el golpe del 30,
que él quería contar la historia de la oligarquía junto con los militares y contar otra versión de la historia, que era la que no se había contado hasta ahora, qué sé yo. Contó una historia sobre el golpe del 30, que había tenido varios directores, que había querido trabajar y había fracasado. Entonces yo le decía, no tengo tiempo, viste, en ese momento estaba haciendo la edición de Corazón de Fábrica. Y entonces, bueno, en un momento dije, bueno, me dijo Birna, bueno, ¿por qué no le das una mano para hacer la película y yo? Entonces, bueno, empezó a hacer como una cosa así como chiquita, todo. Pero cuando empiezo a filmar la película, empiezo a encontrar con todos estos documentos, ¿me entendés? Como yo te contaba de los diarios nazis argentinos, o también de una serie de homilías que quedaron grabados del cura Castellani, que era un cura, uno de los principales voceros del nacionalismo católico, y ya era un documento buenísimo porque estaba en audio, entonces servía muchísimo para lo que es una película, ¿me entendés? Entonces, a partir también de un montón de imágenes que fuimos encontrando, es como que fue surgiendo esta nueva idea de esta película, que era un poco contar eso, los orígenes del fascismo en Argentina, hablándonos de los hechos fascistas en Argentina, como puede ser la coyuntura de un golpe de Estado, la coyuntura de una represión, sino la ideología, de cómo esa ideología se fue evolucionando, cómo fue naciendo, digamos, cómo pueden haber surgido formadores de esa opinión, como Sarmiento, como Lugones y demás, cómo esa se fue utilizando también para tomar el poder y para generar, digamos, un estado de situación con respecto a la opinión pública que diera, digamos, una vía libre para establecer un modelo económico, de acuerdo al modelo económico que le servía a las dos etapas del país, al agroexportador y al privatista, lo que sea, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la relación de ustedes, o no sé si la relación, pero con el tema memoria? Pensando en que además empezaron por Raimundo, después Corazón y ahora están con Moreno y con Nación. Sí. ¿Qué les genera lo que es memoria, pasado? Y en función de esto, para que te acuerdes, vos decís pasado, presente, ¿cómo? O sea, lo apasionante de esto es el tema de los universos paralelos que hay, ¿me entendés? Es decir, vos te metés en el Archivo General de la Nación, cuando ya tenés la investigación encima, todo, y empezás a descubrir elementos que vos fuiste investigando a través de pruebas reales, que son las fotografías, o son las imágenes, o son los documentos, ¿me entendés? Y vos estás viendo un montón de personas y de historias que construyeron algo y que sabés que cuando salís al exterior, que cuando salís a la calle Alem, ¿me entendés? Ves que el universo está como en una cosa paralela, que es otra cosa. Es decir, ahí ves la falta de memoria o la falta de política con respecto a la memoria en Argentina. Vos tenés que sacás una conclusión muy básica adentro del Archivo General de la Nación diciendo, mira, este tipo pensaba de esta manera, por esto generó esta consecuencia política, económica en el país y todo un grupo, por ejemplo. Y de repente vos salís a la calle y la gente, de repente, el golpe del 30, a ver, vamos al caso, el golpe del 30, ¿cómo era el discurso del diario Crítica para convencer a la gente que Yrigoyen se tenía que ir a la mierda y tenían que venir los militares? Vos salís a la calle cuando critican al gobierno, yo, digamos, no estoy con el gobierno ni tampoco estoy con el gobierno de Yrigoyen, lo digo como modo de cómo opera la prensa o cómo opera el grupo Clarín en este sentido, ¿me entendés? Y es lo mismo, de cómo el grupo Clarín trabaja para generar un discurso, digamos, destituyente del gobierno, era el mismo discurso que utilizaba el diario Crítica. Después tenés todo el discurso de la xenofobia, etcétera, etcétera, que se va trabajando a través de los diarios nacionalistas. Está muy bueno porque se trabaja, hay un texto que se llama La invasión de los collas, que vos lo ves y te cagas de la risa, ¿me entendés? Porque hasta es grotesco, parece Capusotto que te diga La invasión de los collas, ¿viste? Pero vos, digamos, ves toda esa cuestión de la xenofobia a veces que se da con respecto a los bolivianos, a los paraguayos, con que vienen a quitarte el trabajo, con que esto, lo otro. Bueno, o sea, lo ves, está incorporado en la sociedad, ¿viste? No es algo que está ajeno. El tema del militarismo, vos decís, bueno, sí, los militares ya fueron, qué sé yo. Pero vos si investigás el discurso ideológico sobre el cual se sostuvieron los militares a través de todos estos textos, y está en la sociedad, ¿me entendés? Quizás no es un militar lo que viene, quizás es un dirigente como Duhalde el que está atrás de todas estas cuestiones, ¿viste? Donde la gente se vuelca, se siente identificada para reproducir ese discurso, qué sé yo.